Reciban un cordial saludo, queridos bautizados de la diócesis de Cúcuta, que siguen a través de las redes sociales la reflexión del Evangelio en Hola Jesús. En este día martes 28 de julio, quiero comentarles el Evangelio correspondiente para este día. En el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, versículo del 36 al 43, los discípulos le piden al Señor que les explique la parábola de la cizaña y el trigo. Estamos en un contexto, el capítulo 3, en el que están recogidas todas las parábolas referidas al reino de los cielos. Una de ellas es la del trigo y la cizaña, donde se cuenta que un hombre sembró en su campo el trigo y en la noche el enemigo, cuando todos estaban durmiendo, vino y sembró también la cizaña. Los siervos del dueño del campo le piden al Señor que van a ir a arrancar entonces la cizaña, pero el Señor les pide que no lo hagan, porque posiblemente van a arrancar también el trigo, que hay que dejarla crecer y en el momento de la siega, cuando todo esté listo, separarán tanto el trigo como la cizaña. Entonces los discípulos le piden al Señor que les explique esta parábola y el Señor uno a uno les va explicando el elemento. El campo, entonces, es el mundo. La buena semilla, los ciudadanos del mundo. El Hijo del Hombre, el Señor Jesús, es el que siembra la buena semilla. El espíritu del mal, precisamente, es el que siembra la cizaña. ¿Qué nos queda a nosotros de este Evangelio como mensaje personal? Reconocer de manera indispensable que somos buena semilla en el mundo, que hay muchos que crecen haciendo el mal a nuestro lado, a nuestro alrededor, pero no por eso debemos permitir que ese mal cunda en nuestros corazones o nos llene de ese deseo de pasar por encima de los demás. No podemos permitir que las actitudes de algunas personas, las obras de algunos hermanos nuestros inclusive, que las ven como normales pero que no están bien, nosotros las adaptemos. Recordemos muy bien que el Señor hoy nos dice en el Evangelio que somos la buena semilla, los ciudadanos del mundo, y por ende debemos dar un fruto abundante en medio de las situaciones inclusive adversas y malévolas que se estén gestando a nuestro alrededor. No podemos permitir, como buena semilla, llegar a convertirnos en cizaña. Bendiciones para todos los que siguen la reflexión de Hola Jesús a través de las redes sociales de la diócesis de Cúcuta. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.